nights we walking to the sun. Dawn just now breaking, days just begun. Across continents with the click on my fingers. Oh, there she is. She's just a. ¿Qué tal, estimado deportista? Soy Fernando Beite y estás en Deporte 6 AM. Hoy tenemos un programa muy divertido de 7 minutos. Primero nos vamos a ir a correr a las montañas de Europa, una carrera de Sky Running. Vamos a seguir muy de cerca la carrera junto con los competidores. Vamos a subir a la montaña, vamos a bajar. Vamos a llevar nuestro camelback, nuestra mochila, nuestros bastones, nuestras calcetas de compresión y nuestros tenis especializados para ese tipo de carreras. De ahí nos vamos a ir a Polonia, a la ciudad de Cracovia. Vamos a pasar por los pasadizos muy antiguos, a toda velocidad, entre las sombras, donde los atletas elites tienen mucha oportunidad de convivir con la gente de su ciudad y entrenar en épocas de invierno, donde no es tan fácil ir a la montaña por las mañanas o por las noches. Después te quiero platicar que nos vamos a ir a Mammoth, California, un secret spot, uno de los mejores lugares para snowboardear. Ya tenemos lista nuestra tabla, desde ahí estaremos reportando la semana que entra. ¡Vámonos! Pues bien, estimado deportista, las carreras de montaña son increíbles. Hay que llevar equipo, hay que llevar una camelback para hidratación o cinturón. A mí me gustan los bastones, cuatro piernas son mejor que dos. El sol es muy fuerte, de hecho la última vez que fui a la de Iztaccíhuatl por no llevar gorra sufrí un poco. Así que hay que llevar gorra, se los recomiendo. En pretemporada nos van a fortalecer las piernas para las carreras de ruta, si es que es lo nuestro. Y bueno, no te quejes si te pierdes o te raspas un poco. El terreno es agreste y tienes que cuidar los tobillos. El 9 de abril te quiero invitar al segundo Adventure 15K en Cocoyoc. Hay que subir el cerro también, hay que pasar por los sembradíos de caña de azúcar. Es una experiencia inolvidable. Después nos vamos a echar unas hamburguesas en la alberca, nos vamos a relajar unas cervecitas. Son eventos totalmente diferentes a los que has hecho. Únete a la comunidad Face Runners, te esperamos. Bye. Yo me quiero ir a Europa a este evento, venga, se ve buenísimo. Ojalá y empecemos a organizar aquí en el DF eventos de ciclismo de montaña urbano. Se ve que a esa velocidad bajar las escaleras no está fácil, tampoco pasar por los túneles. Qué buen evento, felicidades a los polacos. Eso fue todo por hoy, deportistas. Estamos aquí en el DF, pero ya estamos vestidos y alborotados porque nos vamos a ir la semana que entramos, California, la Sierra Nevada, a snowboardear. Hoy no, bueno, el Ajusco, o sea que ya nos estamos ambientando un poco. Nos vemos dentro de poco.